Nuestra first stop va a ser en TJ Maxx porque siempre encuentro cosas para casa y quiero encontrar para el baño. Y pues me sigue el rollo. Espero no me peguen como los videos que están en Facebook. I'll make sure. Pues ya salimos, entramos a TJ Maxx y sí encontré unas gorras bien bonitas para Alejandro. ¿Qué más agarré? ¿Para tu baño? No, no agarré. No, para la fruta. Ah, agarré algo para la cocina. Y una cosa para poner mis perfumes. La verdad no encontré muchas cosas. No había muchas que escoger. El Antonio sí salió con muchas cosas. Ahorita les voy a enseñar. Y ahora quiere que pague el lonche yo, pero no lo voy a pagar. ¿Verdad? Sí. Y cuando entrábamos y salíamos de la tienda, nos sonaba la alarma. Y yo me sentía bien feo, porque parecía que nos andábamos robando, pero no. Chequé mi bolsa y adentro traía la alarma de la bolsa. Y pues lo bueno que ya. Sabes de pobreza si has vivido entre riqueza. Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni para carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Ya viene el Antonio, espero me haya agarrado mi pulsera. Yes. Finally. Thank you. Thank you, babe. Te amo. Yo también. Ok, let's go eat. Let's go. Me too. Grabar comiendo. Ok, vinimos a otro TJ Maxx y aquí sí encontré lo del baño y bien bonito, me encantó. Y también encontré unas camisetas para Alejandro, bien bonitas, hoy te las voy a enseñar. ¿Tú? Yo. Yo quiero ir acompañándote nomás. Y vamos hasta Orco a agarrar unos raspados. Aquí una prima mía que dicen que están bien buenos. Pues ahorita les voy a avisar si están bien buenos. Bye. But we're 40 minutes away, so we'll see you right there. So, the update is que ya vinimos a los raspados y están muy ricos. Muy delicioso. Se lo recomiendo. ¿Qué agarraste tú? Yo agarré un raspado de vainilla y un duro preparado. Bien rico. Yo agarré una mangoñada. It was really good. Y mañana vamos a regresar porque también venden tacos de barbacoa y eso es lo que vamos a venir a desayunar. Ahorita ya vamos en camino al hotel porque la Antonia agarró hotel para meternos a la alberca y relajarnos. Que se relaje mi Valentina. So. Ana, gusto, métete. Pero meo vera. Está bien bonito. Pero yo quería agarrar unos dos más. Solamente que esos pescados dicen que si los pones con otros veras, piensan que están más bonitos que ellos y los matan o se pelean.
Entonces que en una tank nomás puede haber un pescado de estos. So, eso es lo que agarré. Nos gustó porque es azul. No se aprecia el color, pero es azul. Ahorita los voy a... Ahorita ya que ponga la tank y la decore y todo, le voy a tomar video. A Alejandro le encantan, a ver qué nombre le pone ahora. A los otros dos les puso pepino y zanahoria. But, a ver qué escoge para este. Está bien bonito. Así es como quedó el acuario del pescadito, pero no lo podemos meter hasta que tenga como 24 horas el agua allí. Con esta cosa que le pusimos. Lo ya. Le va a encantar a Alejandro. It's cute. También tuvimos que agarrar un... Where is it, babe? Oh, ya está. Un heater porque este pescado ocupa heater. Míralo. Tiene mejor casa que nosotros.